Hola a todos, les habla Lama, a mi lado está González. Y ya estamos aquí de nuevo para narrar uno de los partidazos de la semana. Hola Manolo, hola a todos, llegó el gran día. Vamos a ver si los jugadores están a la altura. Los dos equipos parecen muy igualados, Paco. No es fácil decantarse por ninguno de ellos antes de empezar. No parece haber ningún factor que incline la balanza hacia un lado o hacia otro, eso es cierto. Pero si quieres mi opinión, creo que esto no se va a decidir hasta que el árbitro pite el final. No voy a ser yo, Paco, quien les juzgue, pero si tengo que calificar a este equipo es de los que mete el autobús en la portería. Hombre, yo no diría tanto, pero sí es verdad que ceden toda la iniciativa al rival. Pero cuidadito, que ha habido equipos que así se han llevado Champions y hasta Eurocopas y Mundiales. Tenemos ya sobre la pantalla los hombres que van a jugar por el Granada. Y aquí vemos la formación de ese equipo con un 4-5-1. ¿Qué tienes que decirme, González? Hay un par de matices, Manolo, porque en esta ocasión tenemos a dos mediapuntas jugando en la zona de tres cuartos, justo por detrás del delantero. Arranca el encuentro y todo por decidir. Tengo muchas ganas de ver lo que pasa, Paco. Saque de banda. Ahí se acaba el ataque. Veamos cómo la juegan. Adrián Ramos. Vadillo. Ramos. Defienden bien y acaban con la jugada. Justo a tiempo. Ha visto bien a su compañero. Ese pase profundo y acertado es buenísimo. Bueno. Saque de esquina. Había peligro, pero el balón tocó en un defensa y se marchó por la línea de fondo. Sacan corto. Centro despejado y pasa el peligro. El esférico vuelve a salir. Córner. Se la pasa un compañero para iniciar jugada. Centro con peligro al área. Muy bien, ha conseguido despejar. Recuperan el balón, a ver qué. ¡Prueba suerte! Atrapa excelentemente. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Intenta mantener el balón en su poder. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Se hace con el balón. Vamos a ver si envía un centro. Le pega hacia puerta. El balón ha salido. Saque de puerta.
Montoro. Ramos. Uy, ha perdido la posesión. Se la ha puesto fácil para cortar la jugada. Martínez. Ojito que la gana en una buena posición. Ese pase al hueco puede hacer daño. Tenían una ocasión de oro, pero el portero ha hecho gala de sus increíbles reflejos. Es que apenas tenía tiempo para reaccionar. No sé ni cómo lo ha hecho. Busca la pelota. Ramos. Puertas. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! Va a centrar. Viene con peligro desde la banda. Han cortado. Saque de banda. Ese libre directo puede ser muy, muy peligroso. Se tiró al suelo Paco y se llevó al rival por delante. El contacto parece claro y la falta es dura. Parece que el colegiado acertó, ¿eh? A esa distancia y en una posición tan centrada, van a tirar para adentro. Se preparan los rematadores porque hay córner. Y detiene un lanzamiento que iba directo al fondo de la red. Ese libre directo era muy peligroso, Manolo. El portero ha estado muy acertado en esa acción, Paco. Era un disparo muy potente. Los defensas le estarán dando las gracias. Prefiere construir la jugada y saca en corto. ¡Chuta! ¡Y golazo! Y se rompe el 0-0. Paco ya puede mover la primera bolita en el ábaco. Ese que llevas para contabilizar los goles. Esto es tecnología fiable, Manolo. Ni se cuelga, ni hay que actualizarlo, ni nada. ¡Qué gran acción la que ha dado lugar a ese tanto, Paco! La jugada del gol comienza con un córner en la banda izquierda que llega directamente al área y encuentra al rematador. Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0. Martínez. Adrián Ramos. Puede avanzar sin problemas. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Acaba con el peligro momentáneamente mandando la pelota muy lejos. Puertas. Ojito que le cortan el pase y pueden contra. Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. Bonito colofón para el primer tiempo. Se van a ir al vestuario con ventaja gracias a este chicharro. Y es un premio al trabajo bien hecho, Manolo. Y además dejan al contrario comiéndose el coco todo el descanso por haber encajado un tanto al final. El árbitro comprueba que todo está en orden y hace sonar el silbato para que se inicie la segunda mitad. Recupera la pelota, la jugada ha sido muy corta. Sufriendo ahora presión.
Ramos. A ver ese balón a la espalda en la zaga. ¡Uy, madre mía, por una uña! No sé si de tigre o de gorrión. Pues sí, no era una jugada especialmente peligrosa ni decisiva, pero chapó. Felicidades a la línea que no ha dudado en señalarlo. Eso es entonces lo que sabemos por ahora. ¡Ya lo han oído! Vía libre para encarar. Ojo que recibe el cuero y la jugada continúa. El colegiado la ha visto perfectamente. El último en tocar ha sido el defensor. Y señala el córner. Saca el córner. ¡Madre mía la que ha liado! ¡Gol! Eso es llegar y besar el santo. Acaba de salir al campo y ya ha metido un gol. Si tuviera siempre tanta efectividad, sería el máximo goleador de la historia. No perdonaron, Paco, la jugada, ya sabes, concluyó en gol. El balón le viene desde el córner y remata perfecto. Vamos a echar otro vistazo a ese gol. Con este tanto ponen tierra de por medio, 2-0 en el electrónico. Vadillo. Si quieres atacar, antes tienes que recuperarla, Manolo. El balón se va por la línea de banda. Hay cambio, a ver quién es el sacrificado. Sí, sí, sangre nueva y aire fresco para el equipo, que hace falta. Lo que no sepas tú no lo sabe nadie, gracias, Antoñito. Va a buscar los apoyos de sus compañeros. Balón dividido tras esa entrada. Germán. Montoro. Suárez. Intercepta el pase. Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. Eso es tarjeta amarilla. Se tiró al suelo Paco y se llevó al rival por delante. Sí, la falta es tan clara como contundente. El área es un festival de empujones y agarrones esperando ese balón colgado. No ha conseguido controlar el esférico. Que nadie se despiste, que ojito, puede haber contra. Hasta aquí han llegado, buen robo de cuero. Estaban esforzándose para recuperar la posición y lo han hecho. Rodri pierde el balón a manos de su rival. Vadillo. Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo. Vadillo. Montoro. Rodri. Buen pase buscando la espalda defensiva. Rodri. Mal disparo que sale excesivamente desviado.
Me gusta ese balón en profundidad. El cuero va derechito al segundo palo. Despeja en el centro para curarse en salud. Puertas. Le pega fuerte y la defensa ataca milagrosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechace ha sido absolutamente providencial. No me engañes, ¿cuánto queda, Ruiz? Solo 2 minutos para llegar a la conclusión del tiempo reglamentario, Manolo. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. ¿Cuánto más se amplía, Antonio? 3 minutos. Tiene la pelota, va a rematar, remata y golpea en la madera. Gol, 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 gol. El tanto va a subir al marcador, pero nada más. Aquí ya está todo el pescado vendido. Este es el auténtico gol de la consolación, Paco, porque para más no sirve, ¿eh? Para nada, Manolo. El partido estaba completamente decidido hace muchos minutos. Ya solo queda esperar que el árbitro pite. Siempre decía cuánto queda José Francisco y digo cuánto queda Antonio. Hasta aquí hemos llegado. Finaliza el partido. Con este triunfo, Paco, se pueden ir como el cuento. Contentos y felices, Paco. Y a comer perdices, Manolo. Los jugadores han salido al campo con un objetivo claro y no han fallado. Hay que felicitarles. Mira, Paco, mal partido y del equipo visitante venían como favoritos, pero al final se llevan una derrota. Hoy los de fuera no han estado tan fuertes atrás como suelen hacerlo y bueno, solo les queda seguir adelante y volver a hacerlo como saben en el próximo partido. Arranca el encuentro y todo por decidir. Tengo muchas ganas de ver lo que pasa, Paco. ¡Chuta ahí! Se preparan los rematadores porque hay córner. Prefiere construir la jugada y saca en corto. ¡Chuta! ¡Y golazo! Y se rompe el 0-0. Paco ya puede mover la primera bolita en el... Saca el córner. ¡Madre mía la que ha liado! Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. Eso es tarjeta amarilla. Buen pase buscando la espalda defensiva. ¡Rodri! Mal disparo que sale excesivamente desviado. Tiene la pelota, va a rematar, remata y golpea en la madera. ¡Gol, gol, 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 gol! El